Vamos a llamar cuñado. ¿Dónde está el cuñado, tío? ¿Dónde está el cuñado, piche? A ver, cuñado. Es un veto de aviso, totalmente. Cuñado, hermano. ¿Qué pasa, pare? ¿Y yo dónde anda, churrita? Yo vaya la siesta que te pega, ¿no, hermano? Quillón, pare, es que aquí una vez duermes hasta el martes, te queda con el cuerpo tieso perdido, ¿sabes? Es que tenía la mente deshidratada y muerta, hombre, quillo. Tenía que darle de comer, piche. Eso está bueno, eso está bien. Hay que alimentarse bien siempre, hermano. ¿Dónde está? Y yo aquí currando, estoy saliendo ahora mismo. Vamos, voy a entregar el camión ahora mismo. ¿Que está currando tú, un padre? ¿Y yo aquí Sí, tío. durmiendo? ¿Tú así aquí Tú. haciendo dinero? Ah, no, tío, es que tenemos turnos diferentes, hermano. Ya ve que yo tenemos dos estilos de vida diferentes. Bueno, pues, ¿me recoges tú en el hospital o qué? Venga, sí, voy para allá. Ole, ¿me recoges con el camión Envíame. directamente o qué? Claro. Tú envíame ubicación Venga, al móvil, que voy para venga. allá en el camión. Ahora mismo te mando ubicado. Hasta ahora, guapo. Venga, socio, hasta ahora. Estaba churrito. Venga, a tomar por culo. Oh, sure. Okay. Venga, pues, gente. Ya tenemos primera entrada. A ver, tenemos que pedir aquí mensaje. Le da a mandar el cuñado y le va a mandar nuestra ubicación. Compartir ubicación. La ayuda ahí sacando la espada, tío. Ay, venga, fuera. A ver, en principio tengo que tener los ajustes bien. Tú no eres, ¿no? ¡Oye! Eso suena a cuñado. Eso suena a cuñado. ¡Cuñado! ¡Cuñado! Yo, cuñado, hermano, sube. ¿Qué dice, mi chulo? ¿Me escucha o no? Sí, te escucho, hermano, te escucho. Yo, Oh. ¿cómo está mi churra, hermano? ¡Ole ahí, mi chulo! Se me escucha mejor, ¿no? Tengo la garganta Sí, mejor que el sí, otro sí, día, sí. ¿no? Y yo, sí, ya está curada la garganta, normal. Y dice, es que me he tomado mis porbitos, mis caramelos de esto de la garganta, ya sabes. Entonces, ahora estoy del carajo. Anda que no, hermano. De Limón y listo, ¿no? ¿Cómo? Perdona, que se me ha ido un poquito del oído, no te he escuchado bien, pare. Un caramelito de Limón y listo, ¿no? ¡Claro! ¿Tú qué? Me has echado de menos, ¿no? Tío, hermano, yo estoy aquí guiñado que no puedo hablar con nadie, tío. Tengo toda la vergüenza, tío. Tío, ¿y eso? Un besito, Juan. Muchas No sé, gracias por tío, pasarte, estoy. tío. Tengo un poco Buenas de noches y vergüenza, tío. descansa. Que tiene vergüencita, ¿y eso, tío? No sé, tío. Quiero tomármelo bien esto, quiero hacerlo tranquilito, ¿sabes? En plan, conocer a gente poquito a poco, tú sabes. Escúchame, tú lo que necesitas un poco de dosis de tu cuñado. ¿Cómo lo sabe mi cuñado, hermano? Y yo, me cago en la puta. Vamos a conocer a alguien ya. Pero escúchame, yo me siento un poco mal teniendo que venir tú a buscarme con la cosa esta, ¿sabes? Ir a una disco, bar, me parece buena idea. A mí me parece muy feo que me venga todo a buscar con el camión del trabajo, ¿eh? ¡Cuñado! ¿Dónde nos vamos? ¡Cuñado! ¡Cuñado! ¿Qué hacemos, cuñado? ¡Cuñado! ¿Dónde nos vamos, cuñado? ¿Qué hacemos? ¿Yo qué hago? Te sientes bastante mal, ¿sabes? Dice el juego. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, ¿qué ha pasado, tío? A ver, escúchame. Yo, cuñado, está, hermano. ¿Tú estás bien o qué? Y yo, hermano, que. Menos mal que tengo la ventanilla cerrada, tío, y no entra agua. Y yo he podido salir de esto, ¿sabes? ¿Y yo dónde está? Yo no he podido salir, hermano. Yo me he salido, yo estoy como en la playa. Espérate, ahora te llamo, ahora te llamo. Voy a hacer una cosita. Ahora te llamo. Venga, venga. Yo, que se ha partido el camión, a ver. Se ha partido todo el camión y ahora yo estoy todo reventado. Y yo que me he reventado, me he partido. Voy a tener que pedir un taxi. Voy a tener que pedir un taxi.
Mira cómo corro, tío, estoy todo reventado. Yo, pero ¿cómo se va a partir esto? ¿Qué ha pasado? Hostia, pare. Ay. Un médico, por favor. Un médico. Un médico, por favor. Te pone aquí. No, ¿cómo era esto? Un médico, por favor. Que nos hemos hundido en la playa con el camión. Estoy dolorido. Dime, cuñado, ¿tú has salido o qué? Y yo, hermano, he conseguido salir, menos mal, y yo me cago en la puta. Y yo he tenido que pedir un médico, tío. Me siento todo mal, ¿sabes? Me duele todas las piernas y todo. Y yo, ¿estás en el médico? Yo he pedido una ambulancia aquí en donde estoy ahora mismo. Estoy todo mal. He llamado al 112. Estoy fatal, Hombre, cuñado. cuñado, escúchame, voy a entregar el camión y voy para allá, ¿vale? Pero no te Voy preocupes para por el allá. camión. Deja el camión y que le den por culo. Ahora te llamo, no tardo, hermano. Venga, vale, voy Y tú, a. que te cuide, por favor, que te cuide alguien. Sí, eso voy a hacer. Venga, hasta ahora. Venga, venga, ahora nos vemos. ¿Tú creí que habrá gente en aquí o qué? En plan. Aquí, suena, ¿eh? Sí suena, sí suena. Mira, mira, que viene la policía, tío. Viene la policía. Hola, señora agente. ¿Cómo está, muchacho? ¿Qué sucedió? Hola, perdone que le moleste. Es que estamos, mi cuñado y yo estábamos con el camión, ¿sabes? Hemos entrado por aquí y de repente el camión ha tenido como una especie de brote psicótico o algo, ¿sabes? Y se ha hundido, yo me he reventado, me he hecho daño ¿Cómo lo las sentí? piernas. ¿Cómo que con un camión? Un camión de la basura, es que mi cuñado estaba trabajando y me ha venido de buscar al hospital. No, vamos. ¿Dónde se encuentran? Mi cuñado ha ido a dejar el camión, que se ve que ha podido sacarlo, pero yo es que estoy todo reventado, agente. ¿Necesito unos analgésicos o algo? A mí me vendría genial, la verdad que sí, por favor, que me duele la pierna, Toma. vamos. A ver cómo me lo da. Perdona, Luisa. Ahí tiene. Muchísimas gracias, agente. Tómeselos tranquilamente, ¿vale? Que son relajantes musculares, son bastante fuertes. Estoy un poquito mejor, ¿eh? Lo que pasa es que me duele menos las piernas, pero ¿esto sirve para curarme así o solamente Sí, sí, aliviante? sí. Ah, venga, vale, pues La liga bastante. muchísimas gracias, agente. Pero ya que a ver si ahora viene mi cuñado o algo, le voy a mandar otra vez la ubicación. Ya le digo, es que estábamos aquí, que teníamos un problema muy serio con el camión. Y dale las gracias, dile que te lleve. Entiendo. Disculpe, agente, usted, ya que estamos aquí, ¿podría acercarme por favor al hospital? Es que no sé si hay ahora mismo farmacéutico operativo, ¿no? Están los de la farmacia, pero no le relajas eso, ¿qué le doy? No ¿Pero es sé, eso? Sí, no, bien, muchacho. no sé si me lo he llegado a tomar bien, agente, la verdad. Yo me lo he tragado, pero no sé. Revisa el bolsillo, bien, muchacho. Ah, esto A lo es, mejor ¿no? se lo ha guardado y no se lo ha tragado. Ya por el susto y por los nervios, ha hecho otra cosa. También suele pasar, A ver, le pongo aquí, ¿eh? ¿no No, sabes? somos humanos. Nadie fue un robot. Ahora, ahora sí. Eso era lo que pasaba, gente. Que me había puesto todo nervioso, la verdad. Buah, Siéntate. ahora sí me siento mejor. De verdad, ¿Me muchas indica gracias. dónde se encuentra su compañero? El camión, por favor. Pues la verdad que no lo sé, me ha dado una llamada, él tenía el mismo problema que yo y ahora mismo no sé exactamente dónde se encuentra, le voy a llamar y le voy a preguntar dónde anda. No sé si es el camión que está en el horizonte. ¿Lo ve? Yo no veo ningún camión. ¿Dónde Pues está? acérquese porque ¿Qué mis gafas camión? están graduadas sin sí. ¿Qué camión? Parecen lupa. ¿Qué camión? ¿Vosotros veis un camión? Yo no veo ningún camión, agente.
Ya les digo, yo he aparecido en la playa. Ha sido algo muy raro, la verdad. Ha sido como sumergirse en un sueño infinito y de repente aparecer en la playa. Como si lo hubiesen aducido los objetos. Esos son tus gafas. Ay. No sé, yo no veo nada. O sea, a lo mejor son mis gafas que no lo veo bien. Posiblemente. Pero la pregunta que le voy a formular, ¿qué hacen aquí en la playa con el camión de basura, muchachos? No, si es que estaba maniobrando por allí, por la zona, para dar la vuelta, por la zona donde es circulable, y de repente el camión ha hecho una cosa muy extraña. Vale, pues le voy a decir dónde está su camión de basura. Yo es que... Del barco, ¿no? Que está ahí encallado. ¡Ah! Mira, creo que sí, que tengo una lucidez por allí. Sí, es posible. Vale, pues más atrás, hacia la orilla. ¡Has perdido vista! Pues sí, qué mal. Sí, ahora sí lo veo, gente. Es que creo que tenía eso, del golpe que me trastorna un poquito. Tiene que revisarse las gafas, que se lo gradúen, ¿eh? Sí. ¿Cómo estamos, chicos? Que tengo la mala costumbre de ponerme gafas de sopa a la lluvia, ¿sabes? Que siempre viene bien para ocultarse de la lluvia, pero me las tengo que graduar meo. ¿Es usted el barrendero, muchacho? Sí, soy basurero, sí. No, somos los dos basureros, mi cuñado y yo. Ah, lo pregunto por si puede retirar el vehículo de aquí. Sí, por supuesto, lo llevo ahora mismo. Pero vaya con cuidado porque se le va a hundir el... Vale. Ahora no lo tengo que llamar a la grúa porque aquí no entra. Aquí, de aquí no lo voy a poder sacar, ¿no, gente? No, mírame. Pero es que la grúa no va a entrar aquí. Tiene las ruedas muy gordas. Muy gordas, digo, muy pequeñas. En cambio, este camión tiene la rueda muy grande y a lo mejor sale de aquí. Oiga, pues a lo mejor no me puedo subir. Está la puerta encallada o algo. Intentar que se lo remolque. ¡Esa mierda en la polla! La grúa de... Marítima. Joder. Es que esto ha sido una movida, la verdad. ¿Qué se encuentra para entrar? Solicita una grúa en la zona de la playa, cerca del perro. Sí, en mi 10-20. Es un camión de azúcar. Ir. Negativo. Róbalo. Sí puede ser. Pero es que en teoría es mi camión, en teoría. En teoría es mi camión. Gracias. Porque usted, señora gente, si cree que parto la ventana, podría entrar aquí en plan a los Houdini. Prueba, a ver. Vamos a probar. Ahí no llego y me he hecho daño en la pierna. No. No le da el tanque, muchacho, que a lo mejor se hace más daño. ¿Podría usted probar, gente? ¡Pero bueno! ¡Pero qué mago es usted! ¿Qué ha hecho? Pero no tengo las llaves del vehículo, muchacho. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Cuidado, mira, ahí viene la grúa. Se lo van a llevar. ¡Ah! ¡Mire la grúa! Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hola, Mikey. Pues nada. No, muchacho. Muchísimas gracias, ¿eh? Ahora tendré que volver al hospital. Cosa, ¿quiere que le acerque al hospital o cualquier cosa? Pues sí, mire, mejor. Así le puedo avisar. ¿Quiere que le acerque al hospital, sí? Sí, por favor. Así aviso a mi cuñado, vale. Y que me lleve para allá directamente. Y ya nos vamos desde allí, a donde sea. Santi es muy fallo. A ver si le... No, este ha sido un buen simulador de vida y no lo sé. De la ciudad, ¿cómo está? Muchas gracias, ¿eh? De verdad. ¿Cómo está? Nada, hombre. Estamos aquí para servir. Esto es la polla, tío. Muchos creen que la policía es mala. No, yo estoy aquí a la mar de gusto, la verdad. Es que llevo ya dos días aquí. Dos días que he venido aquí a trabajar, a coger camión. Dos días que he tenido problemas con el camión, ¿eh? Y mira que este no estaba ni yo trabajando. ¿Cómo? Que me refiero, que en este caso ha venido mi cuñada a recogerme al hospital. No, que sí, que lo he entendido, pero que lo he dicho como extrañado, ¿no? Eso. Sí, pues la primera vez que me puse a trabajar, el camión también se me quedó ahí encallado, tuvo que venir también el mecánico a librarlo, vamos, también una movida que tuve yo en el trabajo, de verdad, a harto riesgo esto de ser basurero, Y vos te por lo menos no superan los 90 por hora por ciudad, ¿no? No, por supuesto que no. Yo iba a mi velocidad, mis 40 por hora, 50 como mucho, en la recta traviesa, ya tú sabes, gente.
¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque no es la primera persona a la que sucede eso. Ya hemos tenido varias llamadas centradas sobre ese tema. Pues que sepa que ha sido justo parando, ¿eh? O sea, recogiendo basura y se paró ahí el camión y ya no quería andar. Vale, pues yo le recomiendo que ponga una queja a la SEPE y a la empresa de basureros también. A vuestro convenio, no sé cómo te le llamen aquí en España, a vuestro grupo de basureros. Nosotros le decimos allí en Estados Unidos. Uy, perdone, que no pensaba que estaba abierto. Muchísimas gracias por acercarme, ¿eh, gente? Nada. Estos coches corren, ¿no? Ya me lo he puesto. Están buenas manos, como decía en la película de Fast and Furious. No puedo robarle el coche. Sí. Menos delante de la cara, ¿sabes? Esto del lado del Toretto, estos lo alcanzan, ¿eh? Ya le digo yo que Toretto no es muy bueno conduciendo. ¿Qué le cámara? Creo que no se mueve. Ah, puede ser. De verdad. Tiene su coche y tal, pero ya le digo yo, póngale en la situación. Pues a lo mejor se me ha quedado ahí a la cámara, ahora arreglo. A lo mejor es capaz, pero no le sale igual. Puede ser. Está, usted no, se sabe ya la ciudad de memoria y todos los callejones y todos los trucos. Okay. Es que para ser policía tiene pinta de ser. Tiene pinta de ser complicado, ¿no? Y no le pregunto dónde comprar. Y agente, usted, o sea, yo entiendo que siendo agente tiene que tratar día a día con un montón de malhechores, ¿no? Hombre, día a día tampoco. Buah, ¿en esta ciudad es peligrosa, gente? No, estando nosotros, ya le digo yo, que sí tiene más cuidado también, le digo que hasta cambio. Yo no recomiendo principalmente no llevar nada en los bolsillos, principalmente dinero, y si tiene algún rasca no lo lleva encima tampoco. Vale. Mejor tiene un premio a 6 euros y va a usted cobrarlo, hacer que sea la mínima, hacer que sea... Porque usted... ¿Cuánto...? Es que esto es una pregunta que tenía yo con mi cuñado, ¿sabe? Porque yo tampoco me quiero sentir aquí inseguro, que con la policía ya de por sí estamos genial, pero sabe que hay veces aquí que la policía, pues... No está tan de servicio, ¿sabes? Hay unas puntas que son un poquito más peligrosas. Entonces... No, usted tranquilo, de vez en cuando se le... Además, si le roban un o cualquier cosa, si no hay ningún policía de servicio, lo puede denunciar más en... Ah, que podemos denunciar y todo. Sí, pues directamente, porque eso no le pueden robar. Hombre. Claro. Y agente, una última pregunta, si no es de... Sí, claro. Si no le molesta. ¿Usted alguna vez ha matado a alguien? No, usted... Pero haría que sí, le he tenido que abatir a usted. Ah, ha tenido que dejar inconsciente a más de uno, ¿no? Exactamente. Vale, pues nada, pues muchísimas gracias por haberme traído hasta aquí y le deseo una muy buen... Que siga con el servicio haciéndolo tan bien como hasta ahora, de verdad, muchas gracias. Nada, muchachos. Cualquier cosa ya sabes. Llama al 091 y estaremos disponibles para servicios CNT, ¿vale? Perfecto, agente. Ey, disculpe, creo que no puedo salir del coche. ¿En serio? ¿Y qué es el cinturón, macho? Ah, es eso lo que me pasaba. Claro. Muchas gracias. ahí está. Que es que muchas veces que creo que todavía no me sentía bien el cuerpo, ¿sabes? El golpe que me ha dejado tonto. Ahí hay que se lo revisen. Gracias. Muy, muy bueno. Hasta luego, señor agente. Hasta luego, pídese. Y yo este juego guapísimo, tío. Eso es guapísimo, pare. Vamos a llamar cuñado, ¿dónde carajo está? Vamos a llamar cuñado que me venga otra vez a buscar aquí. A ver dónde está, tío. Cuñado, ¿qué pasa? Que he estado con un poli, tío, que me acerca al hospital, todo buena gente, ¿sabes? ¿Es que estás en el hospital? Sí, tío, estoy otra vez aquí en el hospital. Y yo, cuñado, ¿cómo te puedes llevar 24 horas en el hospital, mano? Yo pare, porque es que viví contigo, esto es peligroso, tío. Estoy siempre con herida por todos lados.
Yo, la verdad que se me ha ido la olla, cuñado. No va a volver a pasar, te lo juro, hermano. No pasa nada, picha. Yo te espero aquí en el hospital, me voy a tomar ahí mi medicación, que me pasen ahí por revisión y tú te vienes mientras, ¿no? Venga, yo voy para allá, voy para allá. Estoy intentando llegar a un banco porque tengo que meter un PIN para ingresar dinero. En fin, tenemos que hacer un viaje de cosas, cuñado. Venga, voy a por ti. venga. Hasta ahora. Es verdad, hay que beber agua. Y yo, qué guapo esto, tío, de verdad. O sea, los muertos roleos. Hablando con el Paul, gavito guapo, tío. Ain't that the truth? Cuñado. Y yo, cuñado, ¿qué pasa? Estoy llegando, hermano. Que íbamos... Estoy llegando en la cleta. Ah, que va en la cleta, un pare. ¿Qué pasa? Que tú hoy. Tú y yo hoy vamos a hablar nada más por teléfono, ¿no, un pare? Pero no te mueras, no te mueras, no te mueras, pisa. Estoy reventado, hermano. Venga, aquí yo. Vamos a dar tirón al confeccionario ya. Sí. Venga, estoy aquí, hermano. Vamos a ver dónde está. Aquí yo, ha visto qué guapo, tío, con el móvil. Mira, Fai, por ejemplo, mira, tú te puedes coger móvil, ¿sabes? Imagínate, tiene aquí los mensajes. Ahí. Le mete los contactos nuevos. Le da aquí añadir contactos, ¿sabes? Le puede mandar un mensaje, le puede decir, oye, mira la ubicación. ¿Dónde está? No sé qué. ¿Sabes? Y lo puede llamar, ¿eh? O puede hacer de todo. Está currado, sí. Es brutal, tío. Luego esto. Tiene una calculadora y todo, por si tú quieres hacer tus terapias, ¿sabes? Tiene la web. Y luego entiendo, tendrá la de web. Mira, aquí está el cuñado. Escuchado. ¿Dónde está? ¿Dónde está el camión de los helados? ¿Dónde está el camión de los helados? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Qué dice mi cuñado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el camión de los helados? Que le estaba preguntando a estas dos muchachas, pero no me contestan, hermano. Y tú estás de Alan Pare. Tú estás de Alan Pare, que está teniendo todo el más rollo que yo lo he visto antes, ¿sabes? Vámonos de aquí, además, que hablan. Uy, que hablan un idioma muy raro, piche. Escúchame, cuñado, yo estoy hasta la polla de la bici, hermano, fuera coña ya, ¿eh? Que yo, vámonos a por una Vespino, ¿no? Parronea con las niñas. Venga, perdón, parronear la Macarena también. Ese del coche tiene que ser alguien. Ese del coche no es nadie, que llevo yo un rato dando vueltas en el coche, desde ahí no hay nadie. ¿Es que tú vienes en el coche este, hermano? No, llevo dando vueltas en plan esperándote aquí, ¿eh? Ah, vale. Pero a ver, que este coche amarillo y cantoso tiene pinta de que quiere que lo cojamos, ¿eh? Sí. Oye, ¿y si le pegamos un roneo, hermano, al coche, a ver si viene alguien? Quillo, pare. ¿Dónde está? ¿Cómo de lejos está el concesionario de aquí? A ver, te lo digo, espérate. Dime. ¿Tú sabes que primero nos tenemos que sacar carnet, no, churra? Yo, a mí me da igual, picha, pero nos compramos una motito, por lo menos. La motito igual, ¿no? Creo, ¿no? No sé. Ya, picha, pero podemos ronear, ¿sabes? Vamos primero la motito. Ahí practicamos, hacemos los test de práctica, ¿sabes? Y ya, pues, sacamos del tirón. Hombre, te tengo que dar la razón porque si compramos un vehículo antes de sacarnos el carnet, el práctico prácticamente, nunca mejor dicho, lo tenemos aprobado. Claro, tío, vamos del tirón a por una motito, ¿sabes? Vale. Yo quiero el carnet de moto nada más. Voy a mirar el mapa, espérate un momento. Lo es. Es más payo que tú dices, hijo de puta. Yo pues de Huelva, ¿eh? Cuidado que te señalo, ¿eh? 21 máquinas. ¿Cómo levantó las manos? ¿Con qué músculo era, hermano? Con el músculo coma. ¡Pa' que me la coma, eh! ¡Ah! ¡Pa' que almuerce y coma, vamos! Cuñado, venga, vamos. He aprendido a hacer una cosa, hermano. ¿Qué aprendió a hacer tú? Mira, espérate, ponte aquí. En plan, tú imagínate, ¿vale? Que yo estoy hablando contigo y te digo de repente, y yo, pues nada, pues el otro día estuve con una jipa, no sé qué. ¡Hostia! ¿Aquello de allí qué es, hermano? ¿El qué? ¡Ira! ¡Y te desmaya! ¡Que yo levanta, pare! ¡Que me pega un susto, Quillo! Ah, vale, ya, perdona, es que me no sé qué me ha pasado, hermano. Vámonos. Quillo, escúchame. ¿Esto qué músculo es? El músculo U, pare. ¿Músculo U? Pruébalo que yo te voy a hacer. Ahí dice U. Oye, hermano, ¿está bien? Yo, que sí, que solamente estaba probando los sustitos. ¿Estás bien, no? Vale. Mira, que me desmayo. ¡Oh! ¡Es que cuñado, hermano! ¡Qué broma, pisa! Yo estoy del carajo. Hey,
Vale. Qué guapa. Venga, coño, vamos a dejarnos rollo. Vamos a coger un vehículo, vente. Cogemos un vehículo. Antes de entrar, hermano, espérate una cosita. Antes de entrar, hermano, vamos a hacernos como que, o sea, somos importantes, hermano, somos tíos serios, ¿vale? Que, y tenemos un viaje de pasta. ¿Tú crees que cuela que eso lo hagamos nosotros? Sí. Venga, sí, bueno, tú déjame hablar a mí. Venga, vale, venga. Tú arte en plan el duro de atrás, ¿sabes? En plan, Guillo, tú con los brazos cruzados, callado. No, yo soy el que regatea, pero el que regatea es hierro, el que lo quiero casi gratis, ¿sabes? Tú... Coge, tu única función es levantar la cejita cuando no te guste algo. ¿Levantar la cejita? Aro, con los brazos cruzados tú levantas la ceja nada más, que así intimida a todo el mundo. Ya, vale, lo voy a intentar, vale. Y si no, pues ya tú empiezas a regatear, a ver si ve que la conversación se me va de las manos, pis. Venga, vale. ¿Qué queremos entonces? ¿Una Vespina amarilla, vale, y guapa, no? Sí, claro, un Vespino así bien para los dos, tú sabes. Venga, vamos a buscar... Un ratito, ¿vale? Una motillo. Aquí creo que no hay, creo que hay coche nada más, creo, ¿eh? Bueno, ahora entramos y arrasamos con todo lo que haya. Es verdad, cuñado, espérate. Dime. Esto quedó fatal. Si preguntan por el café. Uy, por el café iba a decir. ¿Por el carnet? Yo tengo el carnet de hace 5 años, Guillo. Ahí está, esa es la actitud, vámonos, venga. La L me la ha fumado. La L no la ha fumado, cuñado. La L yo lo que uso para hacerme 5 papeles. Escúchame, hay alguien aquí. Que llegan aquí los gentlemen. Que quiero comprar medio concesionario. Ah, vale, hay que hablar con la guapita esa, hermano. Y a ti también te quiero comprar. Oh. Que no, qué broma, escúchame. Que yo soy de Macarena nada más. Hombre, que es una bromita para romper hielo. Eso digo yo, déjate de rollo, hermano. A ver, escúchame. Vamos a ver qué tienen de aquí de oferta. La Macarena. A ver, vemos el catálogo. Debes tener... ¡Y ampare! Nos han estafado, bicha. El plan se nos va a la mierda, hermano. Y yo, pues nada, bicha, hay que sacarse la tres horas ahí, hermano. Bueno, espérate, ¿dónde lo saca por tu medio? Es que la L te la fuma. Venga, ahí, hay que sacarlo ya. Es que aquí yo solamente veo que hay gente trabajando en el mecánico, ¿sabes? Y si pedimos un mecánico, ¿no? Y le decimos que nos lleve. Es mucha tela, ¿no, hermano? No, le decimos que tenemos el coche tirado. Y le decimos que está tirado donde los carnes. Pero el mecánico nos coge lejos también, ¿no, hermano? A ver, pero podemos pedir el mecánico que venga hasta aquí, ¿no? Luego le pagamos y le decimos, escúchame, te pagamos el servicio igual, ¿sabes? Pero no de taxi. Para eso cogemos un taxi, ¿no, hermano? Mejor, porque si vamos a tener que pagar... Pero igualmente. Es que creo que no hay taxi. Ese César que dice... Ah, que no hay taxi. Oye, me siento algo mal. ¿Está comido? ¿Ha comido o qué? Claro, no, voy a comer. Venga, yo voy a llamar... Voy a pedir un taxi yo. Un taxi, no, un mecánico. A ver si no me mandará el carajo. Necesito un mecánico porque mi coche se ha quedado tieso. ¿Qué yo, cuñado, hermano? Hermano, me ha dado un chungo. ¡Socorro! Que no, bicha, que es que esto a la hora de escribir hace cosas cuñado, raras. Por favor, no me pegues esos sustos, por favor, te lo pido, ¿eh? No te preocupes, pare. Yo le he dicho al mecánico que necesito uno porque mi coche se ha quedado tieso. Y en verdad lo que se ha quedado tieso somos nosotros dos, pero no para igual, ¿no? Si el mecánico pregunta, tú eres mi coche. Yo soy tu coche, ¿no? Pare. Si no, siempre podemos llamar a nuestro colega Leider, ¿sabes? Es verdad, lo mismo no soluciona la papeleta, ¿eh? Claro. Llámalo, cuñado, llámalo. Que tú te llevas mejor con él. Venga, voy a llamar a Leider a ver si nos puede echar un cable, ¿sabes? Vamos a llamar a Leider. Cuñado. ¿Tú crees que estará Leider? A lo mejor me va a andar carajo. ¿Qué pasa, Leider? ¿Cómo estamos?
Hombre, Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal está, tío? ¡Qué de tiempo! Pues ahí vamos. ¿Está currando ahora tú o qué? Pues justamente ahora estoy acompañando a una muchacha que va a ir a un aviso. ¿Necesita algo? Ah, que va a un aviso. A lo mejor es el aviso que que he puesto yo. ¿Qué dice? Pues que el coche está todo reventado, ¿no? Pues posiblemente sí. Pero necesitas una grúa. No, Aro, es que a ver, mi problema es que como no hay taxi, digo, ¿qué hacemos? Pues pedimos una grúa y yo le pago el servicio de transporte y ya está. ¿Hola? Vale, vale, entiendo, pero no, espérate. ¿Cuánto soy? Somos dos. Vale, dame un momentito. Es la ubicación en la que habéis enviado el aviso, ¿verdad? Claro, hemos puesto ahí que el coche está todo tieso. Vale, perfecto. Dame 2 minutos. Gracias, Ider, eres un máquina. Y yo. ¿Qué te ha dicho, cuñado? El Ider iba viniendo para acá, ¿eh? Y entonces le explica. ¿Qué? El Eider, que era uno el mecánico que iba viniendo para acá, y le explica la situación y se ríe y dice: espérate, anda, voy para allá. Ay, con el Eider nos va a solucionar la papeleta. Se ve que venía con otra mecánica que se llama Rolly, creo que he escuchado. Y dice: eso, gracias, me dice: mira, nos ha matado esto. Y yo, es que somos unos putos pringados. Yo, ¿no? Yo he explicado, yo le he sido sincero, he dicho: vamos a ver, no hay taxi en la ciudad, he dicho. Yo pido un mecánico y le pago como si fuese que me ha arreglado algo. Hermano, lo que eres un puto superviviente, hermano. A ver si te puedo dar un abrazo, espérate. Claro, biche. Me he hecho colega antes de un poli, ¿sabes? Tú que te has perdido la conversación que he tenido con el poli, pero me he hecho colega y todo. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Me ha contado y todo que no te han matado nunca a nadie, pero sí ha tenido cabe a ti. Y dice que la ciudad está en verdad un poquito peligrosa, ¿sabes? Que tengamos cuidado y que llevemos solo en los bolsillos el dinero justo y necesario. Que no tengamos nada más, que luego nos lo quitan todo, ¿sabes? Así es la ciudad esta, piche. Aquí es donde no hemos venido a vivir. Entonces, escúchame, entonces tú sabes que es lo próximo después de comprar el coche, ¿no, hermano? Yo, vamos a necesitar protección. Vamos a tener que alquilar a un gorila, ¿sabes? ¿Tú puedes ser mi gorila? Hermano, yo soy tu gorila protector. Tú lo sabes, coño. Venga, picha. Y un machetazo, ¿no? Es que desde que se fue mi hermana, es que no tengo a quien iba a proteger, tío. Y tú es que me recuerdas a mi hermana. Que no te preocupes, cuñado. Que las cosas van y vienen, hombre. Las hermanas siempre están. Tú por eso no te preocupes, quillo. Y yo, es que de verdad, hermano, es que me vengo abajo nada más pensarlo, pero bueno, ya está. No te vengas tú abajo, cuñado, que si tú te vas abajo ya es tu hermano, imagínate yo lo seco que estoy, cuñado, imagínate lo seco que estoy. Ahí está nuestro compadre, hermano. ¡Mira! ¡Viva España, carajo! Este es mi Heide, hermano. Yo, me cago la leche. No, el aviso es exactamente en el hospital, cuidado, al lado del concesionario. Yo, aquí no venga a pitar tú, exclusivo, ¿eh? ¿Sabes cuánto te digo? Me voy a equivocar, hermano. ¿Y yo, tú qué estás haciendo, amigo, o qué? ¿Qué dicen los muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué pasa, ¿cómo estamos, Heider? ¿Qué pasa? Ahí vamos. Mira, a ver, Eider, es que hemos tenido un problema, ¿sabes? Hemos venido aquí al concesionario con toda nuestra buena fe, a ver si íbamos a comprar una de espinos, ¿sabes? Y no nos han dejado, tío. Nos pedían del tirón el carnet, ¿sabes? Y entonces veníamos aquí y hemos dicho que yo no estaré ni nada. La cosa esta para ir al carnet. Y claro, íbamos a pedir un taxi y aquí no hay taxi. Y yo, se ha pirado Eider, creo, ¿eh? Yo no lo veo, pero tenía que seguir hablando, ¿sabes? No me gusta que me dejen con la palabra en la boca, piche. Yo, hermano, ¿cómo te has dejado con la palabra en la boca, churra? ¡Mira! ¡Hola! Hola, buenas, caballero. Muy buenas, disculpe por haberle dado el aviso, ¿eh? Hola, buenas tardes. Nah, no os preocupéis. Bueno, buenas noches. Bueno, yo a vosotros conozco.
Claro, tú sí, estabas el otro día. Sí, es verdad. Vosotros sois cuñados, ¿verdad? Claro que sí. Exacto. ¡Ole, su polla! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo era tu nombre, hija? Que no me acuerdo. La Rolly. Claro, la Rolly. La Rolly. Que lo he escuchado por el teléfono, como tú estabas hablando con el Eider. Claro, si es que estoy todo el día con él ahora, no ves que estoy en el taller trabajando. Ah, claro, y el Eider es tu jefe, ¿no? Claro. Ah, ¿tú llevas mucho tiempo trabajando en el taller o qué? Una semanilla y media, mira. Ya estoy coño, bien. Y bueno, ya bien. Bien, Javier, vaya cochazo que tiene, un par. Ah, no, ese es de Eider. Ah, que es de Eider vacilando y todo, me cago en la leche. ¿Tú tienes coche? ¿Tienes coche tú? Yo ay, sí, yo tengo que me den vaya y todo, coñado. Bueno. Y yo, coñado, levántate, hombre. Que yo no le digo que yo tengo ya novia. Un Mercedes y me trajeron un. ¿Un qué? Un. Un merje, pero más pronunciado, ¿no? Como en tu pueblo, cuñado, lo pronuncia. Es verdad, hermano, acabo de flipar, loco. Estás que a loco, ¿eh? Si es que la red tiene para todo. A ver, raro. Nosotros hemos venido aquí a ver los cochecitos estos tan bonitos. Y resulta que a la hora de ver los coches necesitamos el carnet y somos dos pringados sin carnet de conducir. ¿Cómo lo ves? Ah, pues mira, divertido. Bien. Esto, ¿no? Estoy hasta la polla de la bici, Rolly. No, era es Eider. Ojalá fuese mío. Un momentito. Ojalá fuese mío. Se ha ido a dar una huertecita. Mío, mío son las bici aquí. Uy. De alquilar. Uy, un carbo. ¡Ah, no! ¡Ir a Eider! ¡Qué vacilo que eres! Alba. Perdón, que me he mareado un poquito. No pasa bien, nada. ¿Estás bien, Eider? Sí, sí, estoy bien. ¿Vasito o algo? Me has dejado antes con la palabra en la boca, Eider, pero te perdono, ¿eh? Estamos con lo del cochecito, ¿verdad? A lo de la moto. Claro. Exacto. Quiero una Vespino amarilla. Claro, pero ¿qué pasa? Oye, esto, ¿verdad? Claro, es que íbamos aquí para adentro y nos ha dicho el concesionario, pues tú no puedes si no tienes carnet. Y aquí estamos, con la cara partida. Hombre, claro, eso tendría que ir primero a la autoescuela. Pero también te digo, no sé si hay Vespino stock, tendrías que mirarlo. Bueno, si no, una motillo amarilla, ¿sabes? Lo que se le parezca. Yo con que me huela Heider Campo me vale, ¿sabes? Yo, el Heider este es bueno, ¿eh, man? El Heider es un máquina. Quillo, cuñado, si no hay motillo, yo quiero un trastor. ¿Un trastor? Pero, trastor. Cuñado, ¿cómo te vas a coger un trastor, hermano? Pero, ¿tú has visto un trastor por aquí, tío? Escúchame con los... Un trastor por aquí. Escúchame, que me cojo un trastor y me voy a coger fruta, que yo he visto que hay empleo de frutero, ¿eh? Empleo de frutero, tío. Y yo, que a mí esto de ese basurero me está rayando, ¿sabes? Dos días que llevo trabajando con el camión y dos días que he tenido problemas, piche. Yo, es verdad, hermano, yo antes estaba trabajando y estaba pensando... Ah, tú eres el que estaba pitando todo el rato. Ah, claro. Cuando estaba trabajando... ¿Qué te he dicho yo? Nos tienen negros con tanto pito. Es verdad que le íbamos a pegar... Bueno, le íbamos a explicar a un hombre que se ha equivocado, tío, conduciendo. Sí. Dile quién se lo ha explicado, díselo. ¿Ya había explicado una cosa ustedes? Cuñado. Esta mujer. Son más de campo que la más por. Esta tarde, hermano. ¿Tú has abierto alguna vez una puerta a un coche con la uña del pie? Yo. ¿Con la uña del pie? Ni con la uña del pie ni con la del dedo, vaya. O sea, ni con la mano. Vamos. Oye, sí. ¡Yo! ¡Y yo! ¿Estáis bien? ¡Hostia! Y esta ciudad es peligrosa del cojones, ¿eh? Y ni pregunta ni nada, ¿sabes? Ni dice perdón, quillo. ¿Quién ha sido ese? ¿Quién coño ha pasado? Ni puta idea, la verdad, yo creo que se ha pirado ya del tirón. Ese coche estaba ahí. Yo, pero. Pero se ha reventado. Joder. No, tráeme al hospital, no, lo odio. La cadera. No lo recomendaría, la verdad. ¿Qué ha pasado, no? ¿Por qué? No, porque las motos que hay aquí son un poquillo caras. Justamente se han venido al más caro de todo. Vaya por Dios. ¿Dónde está el concesionario barato, Eider? ¿Qué queréis, una moto? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Es el concesionario de los clásicos tal vez tiene alguna? ¡Ya puta! ¿No hay concesionario barato entonces? Te acercamos un segundo al hospital, Rolly, y vamos para el concesionario y después te dejo libre. O me acompañas un segundo, los llevo hasta mi casa, cojo la camioneta y ya los llevo yo.
Yo quiero ir a sacar el carnet. Vale, mejor eso. Perfecto. Es que me están esperando. Vale, perfecto. Gracias, Rolly. Sí, Rolly, escúchame. Dime, hijo. Déjanos el teléfono, ¿no? Ahí tenemos una amiguita nueva para la ciudad. Hombre. Por supuesto, vuestra claro, Rolly, es que somos, confianza. Somos qué nuevos. Grande, qué grande. A ver, apunta tú, apunto yo, a mí me da igual. Sí, apunta tú. Me duele la cabeza, tío. Rolly, ¿has dime. Aparcado por casualidad el coche sobre la acera? No, no ha venido, no ha atropellado un coche, se ha ido. Hijo de puta. Perdón. 616. Vale. ¿Te lo digo con guión o sin guión? Pon ahí el guión. Vale, pues guión 948. Vale. Guión 4105. Ya, por listo. Ya. Cualquier cosita que necesitéis, aquí estoy yo, o si no mi hermano, el Harry Porro. Y ya está. El Harry Porro. ¿El Harry Porro es tu hermano? Claro, de toda la vida, por desgracia. Venga, pues ahí te da un toque, Rolly, ahí tiene mi número. Perfecto, ahora te guardo, guapo. Venga, muchas gracias por todo. No, pero que uno se suba con ellos, que si no, no vamos a ningún lado. Yo me subo contigo, Aider, hasta el fin del mundo. Perfecto. Vamos a dejar a mi cuñado. Pero dime tu nombre. Yo soy el Nardo. Bernardo, en verdad, pero llámame Nardo, me gusta. Se llama vale. Bernardo, pero le dicen el Nardo. Te voy a guardar por Nardo, el cuñado. Eso. Ya. El Nardo y el Gigi. Pedirle unos porros o si puede vender para ellos y sacar unos dineros. Eso es lo mejor. Si eres tú, ¿no? Hermano, soy tan máquina que me... Y yo me siento mal, te lo juro, me duele la cabeza, ¿eh? Rolly. Ya está, voy a llamar ¿Despabilo a... o qué? A Manolí. ¿Seguro? ¿O te doy una moto y te la llevo? Me tiene que llevar la ambulancia. No, tranqui, tengo yo. Dame un bocadillito, hermano. ¿Tienes un hamburguesa ahí? ¿Qué va? Están todas caducas. Yo no me jodas, a ti también se está caducado. Pídele a Rolly o algo. ¿Qué os pasa? Por el servicio. ¿Qué? Chavales, ya, fuera coña, es que me siento muy mal. Mira tu bolsillo. Antes del atropello, Rolly. Pero que no hacía falta. Que un muerto de hambre este hombre. Nada, me ha dado una cosilla. Dime. Decidme, chico. Antes de atropellarnos el coche, sí. ya estaba yo un poquito mal. Que si tienes, o sea, un bocadillo. Tengo aquí bocatas, pero están caducados, no puedo comer. Ven para acá, hijo, que a ti no te falte nada, ven para acá. Claro, dar una hamburguesita a este pobre hombre, que todo lo que tiene lo tiene caducado, guillo. A ver, tengo una croqueta. Un concretazo, chaval. Y toma, anda. Pilla, cómo te cuidan, ahí cuñado. Ahí tenéis. Dale una a tu cuñado. Muchas gracias. Se cuida, Ico, anda. Gracias, Rolly. A ver, espera. ¿Pero me la ha dado? Espérate. Tú estás más perdido que el campo la Robis. Ah, sí. Ah, que me la dejan en el suelo, calla. Vale, ya lo cogí. A ver cómo están las croquetas, hermano. Yo, que tiene croquetas, ¿verdad, loco? Qué rico, hermano. Bueno, escúchame, ¿cuál es el plan? Yo no me he enterado, al final. Sacarnos el carnet. Ir a sacarnos el carnet, ¿vale? Perfecto. Sacarnos el carnet. Parronear de cochazo. O de trasto. A mí me gusta el trasto, ¿eh? Mira cómo quema, hermano. Madre mía, cómo quema. Sí, lo que no traigo neumáticos como para quemar esto. Madre mía. Qué puta maravilla, tío. Yo, en serio. Ah, no era rol. Mal, ¿eh? ¿Cómo estás, pros? Me siento muy mal, tío. Yo, pero. Vamos a sacarnos eso rápido. Ah, desde el coche, ¿no, F? Claro, pero es que el coche también me sentía mal, tío. Escúchame, ¿tú has comprado mucha comida o qué? He comprado, sí. Tú me das un poquito, tío, que no podía comprar yo. Ah, tú. Escúchame. ¿Tú quieres? Espérate, voy. Dame por lo menos un poquito o algo. Pero escúcheme, que muy amadas tienen las máquinas expendedoras aquí. Ah. Fíjate a ver si aquí puede. A ver si aquí puede, espérate. Es que yo no sé cómo hacerlo, cuñado. A ver, espérate. Aquí, fíjate con tus ojitos. Si no te doy yo lo que sea, que tengo cosas, Y yo, a mí los ojos se me han roto un par. ¿Sí? ¿No puedo o qué, cuñado?
Yo no veo nada, picha. Pégame un cate de la gafa, a ver si es que la tengo más graduada o algo. A ver, cuidado. Cuidado, no pasa nada. A ver si te encuentras mejor ahora. Hostia, ahí, gracias, picha. Es lo que esperaba. Ya está bien, ¿no, Churra? Buah, me siento rejuvenecido. Vale, te voy a dar un Coca-Cola o algo, espérate. Un bocadillito, ¿no? Mira, te la he puesto aquí en el suelo. Ponte aquí y dale a músculo F2. ¡Yo! ¡No! ¡No! Espera, espera, espera. Escúchame, escúchame, escúchame. Pero es que no puedo. ¡No puede ser, cuñado! ¡Que está muerto sangre, cuñado! A ver, espérate, espérate, tengo una bendita en el coche, dame un segundo. ¡Hostia! Escúchame, pero si yo le doy al músculo F2, ¿cómo carajo le puedo pegar? Pero, Eider, si yo tengo el músculo F2 activado, ¿por qué le puedo pegar? Escúchame, échate una lavada de ojos. ¿Cómo? Que te lave los ojos, lávate los ojos. Teñí un poco. Vamos, que me vaya al carajo y ahora vengo. Sí, exacto, exacto. Venga, a ver. Cuñado, tú estás bien, cuñado. Cuñado, tú estás bien, cuñado. Ay. Ay, mi Gigi. Mi Gigi. Gigi, ay, mi Gigi, ¿qué te pasa, Gigi? Háblame. Escúchame, que le has metido una lluvia que los dejado tirados. Déjame que voy. Vamos a llevarlo un segundo al hospital. Si quieres quedar aquí fijándote a ver lo de. Eso ya. La autoescuela y... Vale, venga. Voy a intentar ver si soy capaz de echarle un vistazo a la autoescuela primero. Perfecto. A ver, tiene que estar por dentro de la salita, ¿vale? Vale, gracias. Dame un minuto. Perdona, Guillo. Nada, hombre, no te preocupes. A ver, ¿dónde está la otra escuela, tío? La otra escuela está aquí, por dentro de la salita. Estará aquí, ¿no? No, esto es el baño. Esto es el baño. Esto es por aquí. Eso es, ahí, mira aquí. A ver, dice autoescuela, examen teórico. Examen práctico, examen teórico. ¡Bienvenido a la autoescuela! ¡Madre mía! Eso todo no se te resolverá, no te preocupes, la autoescuela acepta tarjeta, pero ten cuidado de no endeudarte. Vale, el examen práctico cuesta 1.100. Ya empezamos. ¿Cuál es el porcentaje de esa... el porcentaje máximo permitido? Máximo es 0.15 o 0.18. 0.15, ¿no? O 0.18. 0.15. Es que 0.18 suena mejor. Estás cruzando por la derecha un semáforo, pero ves un viandante cruzar. Haber estudiado, miras que no haya más vehículos alrededor y continúa. Espera que el viandante haya cruzado. Disparas al viandante, hombre, a ver. Esperas que haya cruzado. Cuando te estás adelantando un vehículo, nunca debes mirar los espejos, ver al otro conductor, aumentar tu velocidad. Cuando puedes seguir conduciendo sin un semáforo en verde, pues eso, cuando estás en verde. Cuando no haya nadie en el cruce. Cuando estás en una zona de colegio. Cuando te salga de allá abajo. Cuando no haya nadie en el cruce, obviamente. Ya hicieron mi reto que se me fue el wifi. Pues está muerto. Está en la autopista a una velocidad de 120 km por hora. Pero todos están conduciendo 125. Tu velocidad será de 120. A una velocidad de 120 km por hora. 120. Si estás conduciendo 80 km por hora y te estás acercando a un área residencial, mantiene la velocidad mientras no adelante, baja la velocidad. Es un área residencial. Un viandante no está cruzando por el pase de cebra. ¿Qué hace? Continúa porque la luz está en verde. El grillo está para que observa antes de continuar. ¿Qué significa observas antes de quitar? Ah, matar cuñata. Quillo, es que es una movida, tío. Cuando matas a alguien es una movida. Un viandante no está cruzando por el paso de cebra. Observas antes de continuar. Le dejas pasar. Venga, pros, un abrazo, niño.
Un viandante no está cruzando por el paso de cebra. ¿Qué haces? En principio lo debes... Observas antes de continuar, por supuesto, ¿no? En plan, no tienes por qué tampoco dejarle pasar, pero tienes que observar primero, claro. Claro. Antes de cambiar de carril debes mirar los retrovisores, mirar tus puntos ciegos e indicar todo lo anterior. ¿Qué está permitido cuando adelantas a un vehículo? ¿Coges rebufo? No. ¿Lo adelantas? No. ¿Lo adelantas por la izquierda? Lo adelantas por la izquierda, eso está permitido. Lo adelantas sin salirte de la calzada. Bueno, y adelantarlo por ahí. Sin previo aviso, la velocidad máxima en un área residencial es de 50 km por hora. ¡Has aprobado el examen! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, he aprobado el examen teórico. Perfecto, pues entonces, vámonos. Vale, tenemos el examen teórico. ¿Ahora le tengo que dar aquí? ¿A la E o qué? Salgo, vuelvo a entrar. Le di a la E. Examen práctico, a ver cómo es. Examen práctico de B1. Examen práctico de A1. Esto es para motos, para camiones. Vea, examen práctico de B1. A ver, para coche. Vale, dice presiona U para apagar el motor. Vale. Y al siguiente, límite de velocidad 50. Ah, que no puedo ir más de velocidad. ¡Uy, uy, uy! ¡Escúchame! Dime que sí, ¿eh? ¡Has aprobado! ¡Vamos! 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 ¡He aprobado! ¡He aprobado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira a mi cuñado que está aquí! ¡Cuñado! ¡Que ha aprobado, cuñado! ¿Y yo, cuñado, ha aprobado? ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué ha aprobado la primera, bicha! ¡Qué buena! Y yo, pues aquí estoy haciéndome el teórico, hermano. Tío, el teórico está tirado, ¿eh? No me lo vaya a suspender, ¿eh? La verdad es que. No, está tirado, está tirado. Escúchame. El Paco tenía razón, ¿eh? No vaya a correr, que el plástico es bastante sencillo. Lo único que me dirán es que no te cuele tú de velocidad. Claro, la velocidad, claro. Tiene que estar, tener cuidado con la velocidad. Da igual que te cargue 8 peatones por el camino, un par. Hostia, qué buena, hermano. De hecho, tío, yo te he llamado y todo, ¿sabes? Vos estáis charlando de Chile y todo, ¿sabes? El examinador está rayado, tío. O sea, ni se, tú has cogido el móvil haciéndote el práctico y ni se han rayado. Eso es. Lo único que pasa es que tenga cuidado con no pisarle más de 50, ¿sabes? Tú es que eres de pie flojo, ¿eh, cuñado? Yo al principio no me he dado cuenta y me he comido dos errores, ¿sabes? Pero han sido los dos únicos que he tenido, piche. Así soy yo. Bien. Uy. Y yo, cuñado, ¿pero por qué coger práctico de camión? Y yo, hermano, ¿qué he hecho, tío? ¿De a dar práctico de camión? ¿Yo me jodas, en serio? Bueno, piche, pues nada. Dale. Bueno, escúchame, pues en vez de un coche me tendré que comprar un camión, hermano. Bueno, para coger camión de la basura, ¿no? Tendremos que sacarlo. A ver, también te puedes poner con esto, ¿sabes? Y yo, cuñado, vaya moto, ¿no, hermano? ¿Has visto, picha? Que ya aprovecháis me sacar de moto mientras tú estabas con eso, ¿sabes? Hijo de puta, pero escúchame, ya te sacar de. Ya puedo coger a mi espíritu. Me desmayo. Que no, que me desmayo de la emoción, nada más. Ah, coño, vale. Escúchame, hermano, pues. Yo, paré, ¿y esto qué es, Guillo? ¿Qué está ahí tirado? Es que cuando he metido el camión, creo que le he dado un rosetón, hermano. Guillo, paré. ¡Asesino! Pero, ¿esto qué? ¿Esto qué? Tú no has hecho, hermano. Escúchame. Vamos a mirar por lo menos cosita en el concesionario, ¿no, pise? Ya que estamos. Cuñado, no
cosita te quería comentar, mano. Dime. Que la tal, yo te he visto, a ver, yo sé que tú ahora mismo estás aquí feliz conmigo, pero yo sé que tú quieres a mi hermana, hermano. Tú la quieres. Claro, tío, yo la quiero un huevo, a ver. Y pero yo te he visto un poco como mamoneando, ¿no? Como la. ¡Qué va, mamón! Si te la dejaba a ti a huevo, piche, si yo me he montado en el coche del otro para que tú te vayas con la Ronnie ahí roleando, a ver. Ah, vale, que me la has dejado a huevo, hermano. Claro, pisa, yo te la dejaba a huevo, a ver, he pedido el número y no todo para. Pillado, claro, tío, yo he pedido el número a ver para estar ya en contacto. Para la próxima y decís, pa, mismo... pa, 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 pa. Espérate, te voy a dar un abrazo, hermano. Espérate, te voy a dar un abrazo. Y os pare. Hermano, dame un puto abrazo, por favor. Ah, va ahí, pisa, claro que sí, yo te lo dejo a huevo siempre, pisa. Anda, que no, hermano. Escúchame. Yo creo que tengo que recoger carnet, hermano, dentro. No, ya te lo dan del tirón. Claro, me lo dan directamente. Claro, ¿no? Escúchame, antes de irte a dormir, dale las buenas noches, ¿no? ¿Y yo? ¿Está tropezado? Me cago en la puta, había una piedra ahí, hermano. Escúchame. Dime. A mí me ha gustado ese que hay allá al fondo, me ha gustado. Te vuelta para acá, ven, hermano. Esto está la polla ya. Tú has aprendido a forzar cerraduras, ¿no? La Rolly me intentó explicar una cosita con la uña del pie, hermano. Yo, pues escúchame. Fuérzamelo, yo voy haciendo lo que hay que hacer y vámonos cagando polla, ¿eh? Ay, coño, que no puedo. ¿Ahora? ¡Y yo! ¡Cabrón! ¡Qué descaro! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, cuñado! ¡Corre, vámonos! Espera. ¡Corre! ¡Espérate! ¡Vámonos! ¡Corre! ¿Puedo qué? ¡Dale a la U, tío! ¡Que es para encender el motor, gilipollas! Espera. ¡Y yo, pare, vámonos de aquí! ¡Dale a la U, músculo U, tío! ¿No puedo, qué? No puedo, hermano. Es que... Huye de aquí, vámonos. Hermano, escúchame, espera. Buenas noches, Clara. Y yo, pare, tú no nació para robar, hermano, pinche. Escúchame, es que estaba haciéndole el puente. Hermano, fuera. Estaba haciéndole el puente, hermano, y he fallado, hermano. Y ya luego no podía arrancarlo, hermano. Ah, hostia, que hay que hacer un argo. Claro, espérate. Hostia, vamos, qué guapo, ¿no? Aquí. ¡Yo! Si está arrancado esto. Dale aviso tú, hermano. Vámonos. Dale aviso tú, ¿eh? Ya está, corre, vale. corre. Tranquilo. Espera. ¿A dónde vamos? ¿A todo esto? Espérate. Sigue recto. Luego, la primera a la derecha. Y luego a la izquierda. Vale, que la has marcado. Claro, vale, claro. Primera derecha. Ahora derecha. Luego izquierda. No. ¿Quieres ver cómo pilota? Tiene izquierda. Corre. Que izquierda. Pero escúchame. Pilota, no corra tanto. No de tanto arcante que al final va a venir la poesía, Vargas. Ahí. Yo, es que me tira recto. Sabe que yo con las motos, ahora con cuando pueda a la derecha. Ahora cuando pueda a la derecha, aquí. Eso es. Venga, vamos. GPS marcado. Venga, sigue recto. Ahora a la izquierda. Aquí a la izquierda. En este cruce. Esa es, picha. Ahora resto, todo resto. Cuidado. ¿Cómo?
¿Cómo pilota tu cuñado, hermano? Sí, uno vea, a ver cómo corre. Pero ten cuidado, que vamos a 100, a ver, como venga la poli, nos vamos a ir al carajo. Ah, pero este era el de los caros. Se le ha petado el audio, ¿no? Es que eso es lo que me aparecía. Este es el concesionario. Lo estaba arreglando. Vale. Gracias, Layus. Este era el concesionario caro, ¿no? Este era el número 2. Uy, perdone, señora. A ver, vamos a ver el catálogo de coche aquí. 1.900.000. 215.000. 9.000. ¡Oh! ¡Hay una Vespino! ¡Hay Vespino! ¡Que hay Vespino! ¡Que hay Vespino! ¡Ojo! ¡Oye, que lo puedo! ¡Oh! ¡Quiero esto! ¡No tengo dinero! ¡No! ¿Pero la puedo probar? ¿La puedo alquilar? Ah, no puedo. Ah, probar, mira, la puedo dar a probar. ¡Ira! ¡Ira el tío! ¡Ira el tío con su Vespino! ¡Ira qué guapo! ¡Mira qué guapo! ¿Cómo cambio yo la radio aquí? ¡Oh, vaya guapo! Nos vamos con esto a todos lados, a ronear. Nos vamos con esto a todos lados. A la Q. Venga, pues vamos a quitar la radio. Aquí, quitamos radio. Hijo del tirón, chaval. Esto parronea. Ahí me da igual que vaya todo lento, tío. Con esto nos vamos a todos lados, Esto es guapísimo. Luego la tuneamos ahí. Cuesta 10.000 papasos. ¿Cómo suena? Guapísimo, tío. La ponemos ahí amarillita y para nosotros, ¿sabes? Y si compramos dos, nos echamos unas carreras y todo.